días, Amado. Buenos días, amables televidentes, nueva vez. A Yerjan, gracias. Hay algo que me he puesto a reflexionar. Y es una pregunta. Cuando comparto... ¿Cuándo comparto es delito? Esa es una pregunta que es muy probable que ya muchos nos la estemos haciendo o se la están haciendo, porque las redes sociales, el internet, no ha permitido exteriorizar o de forma gráfica y a veces en mensajes hablados nuestros, exponemos cuestiones particulares de nuestras vidas. Y allí encontramos la solidaridad de amigos y de personas que quizás, sin conocerse, dejan un vínculo o un comentario en el cual le reproduce a usted una cierta acertación del comentario. Esto que está sucediendo aquí, todavía le doy el beneficio de la duda de que el Ministerio Público de NNA esté tocando un aspecto de la vida pública de un artista que a la vez se debe convertir en una especie de control y de mensaje a nosotros, los ciudadanos, que utilizamos a diario Instagram, Facebook, Twitter y otras redes. El cual cada uno de nosotros sabemos que la utiliza, unos para simplemente publicar aspectos de la vida cotidiana, cuando se van a comer hasta cuando se va a comer o tomar un café, toman una foto, lo lanzan a las redes y le dicen buenos días. O por el contrario, en un momento de encuentro, nosotros nos tomamos una foto. Ahora, la diferenciación está en que aprendamos a utilizar las redes y a privatizarla más, o a que nos protejamos más nosotros mismos, que somos lo que hemos hecho de las redes sociales, una especie de vida transparente, como la llama algunos filósofos que están tratando la conducta humana y el uso de las redes sociales y sobre todo el internet sin límites. Entonces creo que en ese sentido que yo lo estoy planteando ahora, porque me he puesto a reflexionar, en el sentido que yo tampoco he encontrado que haya habido una falta grave o que se haya expuesto de forma sexuada a niños que en principio, en el ambiente, por eso hablo del ambiente y el que se encontraba y el contexto, que no es lo mismo el contexto del challenging o de la que él maneja como artista, porque ahí le llegan miles, y tengo entendido que ayer habían unos 4 millones de reacciones en su cuenta y que habían alrededor de más de 100 mil videos que todavía él no ha podido publicar porque la gente se lo va enviando luego que él lo saca, luego que él ha implementado durante la cuarentena o la pandemia esta interacción pública con sus fans. Ahora, dejando a un lado a Don Miguelo, vuelvo y repito, tenemos que hacernos la pregunta, ¿en qué momento estamos cometiendo un delito al publicar? Hay un caso de una señora, de una joven, Verónica, que se suicidó, pero me hacen el relato que fue producto de que ella publicó en el grupo de sus compañeros de trabajo un video propio, pero con contenido un tanto sexual. Parece ser que eso trascendió más allá de las fronteras del grupo de trabajo, que ahora están implicados sus compañeros y estarían no solamente siendo juzgado, sino despedido, porque la joven finalmente se suicida.
Ella no pensó el revuelo que causaría. Pues yo quiero ser positivo y que yo mismo me reconozco que si entro a mi cuenta de Instagram y de Facebook, que en principio era lo que usábamos, hay mucho contenido de mi privacidad que yo le he develado, de mi familia. Soy muy cuidadoso a la vez. Pero hasta la fecha no tenemos una educación que limite o que nos instruya a limitar esto, porque hasta la fecha nos habían instruido en que las virtudes que trae el ser un ente público y cómo nos colocamos a un medio de forma transparente y sin ningún costo. Figúrense ustedes, nosotros los políticos. De hecho, tuve un contacto con una joven de aquí que maneja redes sociales muy bien y ella me decía, veo que usted tiene muy buena, una buena base o seguidores, porque había unos 3,000 y pico de seguidores. Lo único que usted en la parte del Instagram personal tiene que sacar lo personal de lo político y hacer un Instagram para los fines políticos. Ese crossover, esa transformación iba a costar un tiempo y dinero para poder que alguien me manejara esas partes y eso me hacía más público o me hacía más popular o alcanzaba niveles de popularidad que me pudieran transportar a un cargo electivo. Eso fue en aquel momento que estaba haciendo esa consulta. Pero ahora caemos en la pregunta, ¿en qué momento estamos haciendo uso de las redes sociales y transmitiendo algo que se puede convertir en un delito? Y yo le pregunto, yo que me hago esta pregunta, porque ya me estoy analizando en razón de cómo el Ministerio Público trata ahora de darnos una especie de información que limite el acceso o la difusión en las redes sociales y en qué momento y con quiénes puedo hacerlo. Que eso va a costar un tiempo y parece ser que lo están haciendo a partir de Don Miguelo. ¿Por qué? Vi en un periódico que hace énfasis la UNICEF o el representante de UNICEF en el país de que hay que castigar los delitos, que esto, que aquello. Ahora, nuestro problema como conocedor un poquito de la ley es poder calificar, y por eso pregunté esta mañana, que habría que esperar cómo califican y cómo ellos califican y diseñan su pretensión, su demanda en contra de Don Miguel. Y ya me dijeron cuáles son los aspectos que ellos colocan en ese diseño, que ahora es peor porque se adentran más profundo como si existiera una situación de trata de persona o de venta de aspectos sexuales, que en el momento no conocemos ningún tipo de vida oculta o paralela de esta persona. Pero sí creo que dejando a un lado Don Miguelo y el caso del Ministerio Público, debemos autoevaluarnos hasta dónde estamos exponiéndonos a ser calificado de cometer un delito. Porque ciertamente yo desconozco, necesitamos mayor educación digital, necesitamos como sociedad seguir modulando, controlando el uso de las redes sociales, que procure reducir entonces el impacto en el aspecto nocivo, que es el aspecto nocivo, lo sexual, depravado, lo comercial, lo de una serie de debilidades humanas que individuos, tanto hombres como mujeres, poseen. Y eso sí tiene que buscarle un sentido al hoy, al hombre que hoy está más informado, más instruido,
también tenemos que estar más educados sobre el uso de este aparatito que nos ha llevado a la vida a dar alegría, a hacer muchísimas cosas, pero también a través de este aparatito he sabido de casos donde la extorsión, sin estar presente, solamente con juegos de palabras, donde los delincuentes saben cómo hacerlo, y vamos a la justicia, al Ministerio Público, y válgame Dios, cuánto dura para estar identificando desde qué móvil, de qué cerda, desde qué email me están haciendo eso. Y hoy día la fiscalía está llena de casos muy particulares de estafa y hasta de robo de identidad que son producto de esta ausencia de educación digital que tenemos. Todos tenemos un poquito de debilidad o culpa en esta situación. Esperamos que de aquí también saquemos provecho para reflexionar y modular nosotros mismos el uso de las redes, pero nos falta que el catálogo de faltas nos lo señale la autoridad que está estudiando este caso, porque no sabemos cuántas veces yo mismo he violado esos límites sin darme cuenta, y soy abogado, y aunque conozco que no puedo para mi provecho invocar ignorancia, porque presuponemos que un abogado conoce la norma, pero caramba, nos están abriendo los ojos a favor y beneficio nuestro, si ese es el caso, pero también nos están profundizando, si es el otro caso, la arbitrariedad y la falta de comprensión de cómo se debe actuar en un Estado social, democrático y de derecho. Gracias, Francis Rodríguez. Bueno. Por su tema. Señores, vamos a ver qué nos dicen los amigos a través de la red WhatsApp. Adelante, Yerjan La Antigua. Carmen Cruz, desde el Capacito en San Francisco, dice: buenos días.